Pastor, ¿desde qué momento estamos contando con la última generación? 1900.
48. ¿Cuánto es una generación? 70 años. 70 años nos da al 2018. ¿Dónde estamos? En el 2015, que nos quedan 3 años y ya vamos quemando medio cartucho. Por lo tanto, tenemos 2 años y medio y la palabra de Dios dice, no pasará esta generación hasta que todo lo que aquí está escrito se cumpla. Amados, les invito a venir conmigo a la palabra de Dios y vamos a repasar Mateo capítulo 24. Y luego de leer esta escritura vamos a apagar un poquito más de luces y vamos a ver un video. Pero vamos a ver la palabra de Dios. Así en su Biblia, Mateo capítulo 24, sobre el verso 3, dice señales antes del fin. Antes, dígame que está a su lado, antes del fin. No señales del fin, señales antes del fin. Ahora, escuchen un segundo. Por su gran amor y misericordia, Dios pone señales antes que venga el fin, para que usted se prepare. Cuando vea estas señales, prepárese porque el fin está a la puerta. Nadie cree que el fin del mundo viene, pero tampoco nadie creía que se iba a aumentar tanto la tecnología que usted desde lejos va a cerrar su auto, desde lejos va a prender su televisor y con un aparatito chiquitito así, más fino que una cajetilla de cigarrillos, usted puede discar 12 números y hablar al otro lado del mundo. Imposible hace solamente 15, 20 años atrás. Imposible. La Biblia dice, la ciencia se aumentará como grandes señales de que Cristo va a regresar a la tierra. Escuchen, por favor, y presten atención. Y estando Jesús sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos te engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y habrá hambre y habrá terremotos. Si yo me parara aquí, le dijera a usted, ¿tiene razón la Biblia que hace 2000 años se escribió? Necesito su atención. Es probable que usted me diga, pastor, 2000 años. ¿Quién aguanta 2000 años? Si usted considera que la palabra de Dios es palabra de Dios, no palabra de hombre, y que para Dios 2000 años son solo 2 días para Dios, porque la escritura dice, no ignoréis, amado, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, entonces usted dice, si Dios escribió esto, y si para Dios nuestros 2000 años son solo 2 días, pues entonces esta palabra delante de Dios está viva, actualizada, recién dicha. ¿Está escuchando? Entonces nosotros tenemos que ver la óptica de que si es Dios el que habla, tenemos que pedirle a Dios permiso para tratar de entender al Señor. ¿Por qué dijiste esto hace 2000 años? El Señor dice, es que ustedes no ven como veo yo. Mi palabra dice, no ignoréis, amados, que 1000 años como un día y un día como 1000 años. O sea que es como que recién la habló el Señor, estamos a domingo. Es como que esta palabra el Señor la habló el día viernes. Esto nos hace temblar. Porque hay cosas que Dios está en control de una manera tan poderosa y tan exacta que ni un ser humano puede imitar esto. Todo lo que Él dijo se ha cumplido. Ahora, fíjese, si Dios dice hace 2 días atrás que va a pasar esto y esto, Él lo puede controlar porque para Él son 2 días. Aunque para nosotros es imposible que alguien, si nosotros tratamos esta palabra como palabra de hombre, es imposible que después de 2000 años alguien haya dicho algo y se esté cumpliendo. Pero como no es palabra de hombre, nos hace temblar. Porque entonces Él está velando sobre su palabra para que acontezca lo que Él dijo. Dice la Escritura, estamos en el verso 8, en el verso 7, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y eso lo hemos visto en toda la faz de la tierra. Y habrá pestes, lo hemos visto en toda la faz de la tierra. Y habrá hambre,
lo hemos visto y lo seguimos viendo. Y habrán terremotos en diferentes lugares, y eso lo hemos visto y lo seguimos viendo. Y el Señor dice en el verso 8, y esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán. Ahí le está hablando directamente al pueblo de Israel cuando fueron perseguidos en el tiempo romano. Y muchos tropiezan y cae la fe, porque no aceptan la fe de un Dios que los entrega para que sean perseguidos. No para que sean perseguidos necesariamente, sino para que sean probados y creen. Verso 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto vuelve a actualizarse para nuestros días, donde los hombres que están en los gobiernos de todo el mundo aprueban que las madres pueden abortar libremente, aprueban que puedan fumar la droga libremente, y aprueban que se casen los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres. Hace solamente 2 días, el Senado de los Estados Unidos aprueba que en todos los 51 estados de esa gran nación ya se pueda legalizar el matrimonio de hombre con hombre y mujer con mujer. O sea que si en el norte, en un país tan poderoso como los Estados Unidos, y que se jacta de ser el 80% evangélico, el gobierno se corrompe al punto de autorizar a que eso suceda, quédese tranquilo que eso ahora se va a expandir. Porque si los que se dicen tener temor de Dios y conocer a Dios hacen estas cosas, ¿dónde quedará entonces el impío y el pecador? Muchos falsos profetas se levantarán, dice el verso 11, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Una vez más, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio ha sido predicado a todas las naciones. Rusia tiene el evangelio, China tiene el evangelio, los países comunistas tienen el evangelio. En la China ha entrado el evangelio, le ha costado la vida a miles, pero han entrado el evangelio. Rusia, con la perestroika de Mikhail Gorbachev, permitió que entrara el evangelio. ¿Están entendiendo? El evangelio ha permeado los lugares que estaban cerrados al evangelio. Y la palabra de Dios se está cumpliendo. Será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y luego, que todo el mundo conozca la palabra de Dios, Dios tirará el avión ahorita y el proceso del comienzo del fin vendrá. El fin no vendrá con un meteorito que reviente la tierra. El fin no vendrá con una guerra nuclear. El fin no vendrá con una gran arma química que tienen sobre una nación. Ese no es el fin. El fin es un proceso de 7 años. Es un proceso de 7 años, escuchen bien. Y que en esos 7 años Dios lo divide a la mitad. Son 3 años y medio y 3 años y medio. Y Dios mira esos 7 años como que cada año sea un día. Y Dios le llama a esos 7 años una semana. Y a los 3 años y medio, a la mitad de la semana, el Señor dice a la mitad de la semana, y también le llama a la medianoche. Y algo sucederá después de 3 años y medio cuando comience ese fin. Pero cuando comience el fin, se acentuará una sequía mundial. Solamente son los síntomas que California esté sin agua y Estados Unidos comprando agua potable a México. Solo son los síntomas de algo más severo que viene. Cuando cayeron las 2 torres, solo fue un síntoma. Un día caerán todas las torres. Cuando el planeta Tierra se corrió 5 grados con el terremoto de Chile y de la banda H, el planeta se corrió 5 grados, es solo un síntoma. Un día se correrá todo y quedará acostado. ¿Están entendiendo? La Tierra se está probando y está diciendo lo que dice la Biblia para que usted y yo arreglemos nuestra vida con el Hijo de Dios. Y el que arregla su vida con el Hijo de Dios, el Señor le sacará de la tierra antes que el fin comience. A la mitad de la semana, a la medianoche, a los 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio se acabará el agua potable en el mundo. Los primeros 3 años y medio sucederán
juicios que son a la naturaleza, no al ser humano. A la naturaleza, no al ser humano. Para que el ser humano, en el fondo de su alma, clame a Dios. Y se dé cuenta que Dios es el que hace llover. Que el hombre tendrá tecnología, pero no puede hacer llover. El hombre puede sembrar su grano en el campo, pero el que lo riega es Dios. El hombre puede tener los animales y hacer sus inseminaciones, pero el que produce la fecundación y el desarrollo de los huesos, aún en el vientre de la mujer, es Dios el que hace esa maravilla. La ciencia no lo puede hacer y la teoría de la evolución ha caído. Tenemos que volvernos a la Biblia y tenemos que volvernos a los principios de Dios, que dice que Dios es un Dios que ha creado. En el liceo y en la universidad nos han enseñado de que Dios es un Dios que ha usado la evolución. Es como quien tira la pelota y luego que suceda lo que suceda. Yo quiero decirte que Dios está en control. Dios no batió la pelota y luego que suceda lo que suceda y que se salve quien pueda. Eso no es así. Dios está en perfecto control de la gente que nace, de la gente que muere, de quien pasa hambre y de quien pasa frío. Dios está en control. A Dios no les escapó el control. La Escritura dice que aún los cabellos de tu cabeza están contados. Cuando tú naciste, se tomó un libro en el cielo y se anotó tu nombre. Y hay dos ángeles que cuidan de tu vida hasta el día que Dios sabe que tú tienes que partir a la presencia de Dios. Y rendirás cuenta de lo que hiciste. Si en la vida tuya tuviste tiempo y el coraje de aceptar a Cristo y entregarle tu vida al Señor, en la vida tuya entonces tus pecados serán lavados con la sangre de Cristo. Y si al final de tu vida tú no pudiste aceptar a Cristo, Dios te preguntará: tus pecados no fueron lavados ni borrados. Y usted solamente podrá agachar la cabeza. Y Jesús le va a preguntar: ¿algún día te predicaron la palabra de Dios? ¿Algún día te hablaron de mi Hijo Jesús que dio la vida en la cruz? Recuerde, a nosotros se nos hace tedioso pensar que hace 2000 años alguien que haya muerto en la cruz pueda todavía salvarlo después de 2000 años. Recuerde que para Dios solo hace 2 días. De modo que delante del trono de Dios, las heridas de Cristo todavía están abiertas. Delante del trono de Dios, las marcas de las espinas de la corona todavía están abiertas. Por lo tanto, no se deje engañar por esos sentidos que le dicen: hace 2000 años de eso, pastor. Decir aquí de otro lado, dicen que el sol tiene más de 2 millones de años. Decir aquí de otro lado, dicen que el sol tiene más de 2 millones de años. Es viejo ese sol, pero todavía alumbra. Todavía alumbra. Si yo me tomo una guía telefónica y me dicen es muy vieja, pero si yo en esa guía telefónica encuentro y disco el número y le lleva a la persona, aunque el libro sea viejo, pero si me guía a lo que yo necesito, todavía tiene sentido. Amén. Si me dice usted, mire cuánto hace que ese sol está allí, dice, pero si todavía alumbra, si todavía produce fotosíntesis, si todavía produce lo que tiene que producir por lo cual fue creado. Esta palabra para usted puede tener 2000 años, pero todavía sigue salvando. Amén. Todavía sigue siendo una luz que alumbra en el camino. Todavía sigue siendo la brújula del piloto. Amén. Todavía sigue siendo el mapa del peregrino. Amén. Todavía sigue siendo el callado del peregrino. Todavía sigue siendo una luz que alumbra en el lugar oscuro. Amén. Porque ella dice que iba a suceder. Y si el hombre cree en Dios o no cree en Dios, va a suceder lo que está escrito, lo crea la ciencia o no crea la ciencia. Es un misterio creer en Dios. Y quiero decirle que es un regalo de Dios que usted crea en Dios. Es muy normal que usted diga, ¿cómo vas a creer en Dios si no lo ves? ¿Cómo te van a meter tanto de Dios por un libro? ¿No te das cuenta que es un libro? Tiene tinta y papel y lo escribió alguien. Por supuesto que lo escribió alguien. Pero la Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de los pecadores, la condenación de los pecadores, la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, son inmutables.
este libro le es dado en la vida y será abierto en el juicio final. Preste oído la palabra de Dios. La Biblia dice que vienen problemas sobre el mundo, pero también dice: no temáis, manada pequeña, porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos da una confianza. Y nos da una confianza bien fundada, porque dice lo que va a suceder, pero también dice que estará con nosotros, que Él tendrá control sobre lo que va a suceder. Si dice que va a suceder, pero no te dice que te va a ayudar, entonces no produce esperanza, pero la Biblia produce esperanza, porque está basada en la confianza que Dios da por su palabra, y la palabra produce al Espíritu Santo en nosotros. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿a qué lugar santo se refiere? Número uno, a los altares de las iglesias. Ustedes van a encontrar que va a haber pecado dentro de las mismas iglesias. Así que no se sorprendan si por ahí dicen: ¿qué vas a creer de los pastores si son unos sinvergüenzas? Usted puede decir: gracias, Señor, en el lugar santo iba a haber abominación. Gente que un día se dijo gente santa y resulta que terminan siendo borrachos. Gente que se dijeron santos, que un día le entregaron su vida a Dios y son personas adultas que cambian sus mujeres, que los ven fumando, que tienen la panza hinchada porque toman whisky y toman la palabra de Dios y son muy santos aquí en la iglesia, pero afuera parece que dan vergüenza la vida que llevan. No parecen hijos de Dios. Eso dice la Biblia y usted lo tiene que saber. Por tanto, responsabilidad de usted cuando entra en mi iglesia, saber quién es el pastor de esa iglesia. Porque la Biblia dice que en el lugar santo habría abominación desoladora. Usted ve allí al padre de sufrir y usted dice: si los pastores son todos así. Me agarra un hombre a la carnicería y me dice: ¿vos sos el pastor, verdad? Sí. Quiero hacerte una pregunta, pastor. ¿Por qué un pastor le pide 10 mil pesos a una persona para que pueda orar? Por supuesto que en el instante me di cuenta y le dije: esta persona habrá ido a una iglesia que se llama Pared de Sufrir. Me dice: sí. Bueno, por favor, fue a un lugar que se llama Pared de Sufrir. Pero por favor, trate de no decir que fue a una iglesia. Porque si es una iglesia donde respeta y ama la palabra de Dios, jamás va a hacer eso. Que la iglesia le pide una ofrenda o le pide el diezmo a la gente, pues no puede pasar de ahí, porque eso dice la Escritura. Y con eso se sustenta todo lo que usted hoy va a ver aquí. Y mucho más todavía. Y no es por defenderme, sino para explicar lo que también me lo preguntaron en una carnicería donde a veces me pongo a conversar y me dice: da bastante la iglesia, pastor, mira qué camioneta que tenés. Y yo le digo: el Ministerio de Vivienda me prestó $42,000 porque yo hipotequé mi casa para poder hacer esta iglesia. ¿Vos hipotecarías tu casa? ¿Hipotecarías tu casa 25 años y sacarías un préstamo en un banco para hacer una iglesia para que otros, que tú ni conoces quiénes son, vengan a tu casa y le puedas hablar la palabra de Dios? Yo les dije 2 años antes, ando corriendo con los escribanos y los abogados para arreglar toda mi vida completa, completa, que no tenga ni un récord mal, que no tenga nada de clearing, ninguna cosa, para poder estar bien tranquilo y presentarme. Me presenté, me pidieron $42,000 y dije: una parte para la camioneta, una parte para la mano de obra y otra para los materiales. Y así fue. Claro, no compré esa camioneta. Compré una camioneta china, porque no me alcanzó para nada. Una camioneta de FSK. Pero gracias a Dios que el de la ferretería se enamoró de la camioneta y me dijo: ay, me encanta tu camioneta, pastor. Tengo 2 nietos y mi autito no puedo salir a pescar. Le digo: te la vendo. Me dice: te la compro. Me llama directamente al otro día y me dice: va a aparecer un corralito aquí en el banco Cofac y tengo un dinerito. Lo tengo que sacar antes que me lo encierren. Pues lo sacó al dinerito y me lo dio por la camioneta. Y así como fue, me fui al amigo Jorge Parentini, le entregué ese dinerito y me dio un autocrossfog gris. Y el autocrossfog de traer gente de Barrotiga, de llevar gente para otro barrio, para otro y para otro, se me estaba rompiendo.
me metí en el Mercado Libre y conseguí en Carrasco esa camioneta que para nosotros es una bendición, pero para ellos era una vergüenza. La gente rica no quiere vehículos usados. Y entonces me dijeron, lléveselo, lléveselo, lléveselo. Y lo cambiamos por el auto CrossFit con algunas dos o tres cortitas de $1,000 y lo terminamos de pagar, gracias a Dios. Así que si me ve con esta casa, si me ve con otra casa, yo le digo, levanté mis techos y en la planta baja puse salón para los niños, agrandé la cocina para preparar la comida y la leche para 65 niños todos los domingos y arriba estoy amontonado. Tenía que haber hecho cuartos más grandes y me hice cuartos chicos, así que tengo un problema porque le di lo mío para ustedes. Es la que no puede hablar, no debería destacarse, debería seguir predicando. Decirle que estoy claro, pero tengo oportunidad de verte aquí en la iglesia. Tengo pocas oportunidades de verte. El pastor tiene pocas oportunidades de verte. Y a veces son más las malas que se tiran que las buenas. Porque a ti cuando se sanan, cuando resucitan, cuando Dios hace maravillas, esas cosas no se cuentan. Pero sí dicen, qué linda camioneta tiene el pastor. Se me acerca un hombre. Grande, alto, de cabeza blanca, de bigote muy hermoso, jubilado de la universidad. Tengo muchas ganas de decir su nombre y su apellido de donde vive, porque me indignó. Me vio llegar a un almacén donde la señora tiene un tanto y me obsequia, gracias a Dios, la leche para los niños todos los domingos. Y viene y me dice, bueno, yo voy a la iglesia, vos me lees un versículo bíblico y después te tengo que dar el sobrecito con el diezmo y vos andás en esta camioneta. Yo le digo, cuando tengas dentro de 10 años y no puedas ni siquiera sentarte solo, voy a venir a buscarte para la iglesia y mi Dios te va a sanar y vas a entender que Él prospera a sus hijos y a sus siervos. Amén. La prosperidad no es solamente tener dinero, es tener sabiduría de qué hacer con lo poco. ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? Una de las oficiales del Banco República vino y me dijo, no, pastor, usted me tiene que explicar cómo hizo esto. Porque vio la en plena construcción. Dice, este piso, estas paredes dobles, la planta alta doble, la planta baja doble, con $40,000 usted no hace eso. Le digo, a menos que esté Dios en el asunto. ¿Está entendiendo? Decirle que está a tu lado, y ahora lo podemos vender por $180,000. Dígaselo. Ahora lo podemos vender por $180,000. Y si nos vamos al centro y ahora me da una camioneta, tenemos dos, se van a enojar diciendo, ¿cómo hace? Debería estar vendiendo droga, ¿no sabes? Porque si no se unen contigo, se ponen contra ti. Y la Escritura lo dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y la gente, si no se une a ti para ayudarte a empujar el carro, se va a parar. Como se paraban cerca de Jesús a criticarlo y decían, este no puede ser de Dios porque mira, come sin lavarse las manos. Y Jesús le dijo, manga de hipócritas ustedes. ¿No saben que lo que entra en la boca va al vientre y de ahí a la letrina? ¿Qué me vienen con lavarse las manos? ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿Lo que entra a la boca y va al vientre y a la letrina? ¿O lo que sale de sus corazones? La hipocresía y la mentira y el orgullo y la vanidad y la maldad y el odio y los adulterios y las fornicaciones y las lenguas largas y los chismes y las maledicencias salen de adentro y salen por la boca y otros los oyen y se contaminan. Y me dicen que comer con las manos sucias contamina. Yo me voy a ir a comer un pancho un día de esto ahí con mi amigo mecánico. Y digo, no te laves las manos, hijo. ¿Está escuchando? ¿Está entendiendo? No es solamente oír, es cómo oyes. Vas a encontrar muchos que te critican. Por eso hay muchos que tienen los bancos llenos de plata y más vale, viste, como pobrecitos. Porque dependen de lo que dicen otros. Están condicionados por la gente, pero no he visto gente más libre que la gente que ama a Dios. No tiene temor de lo que otros digan. ¿Está escuchando? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Dios le está llamando a usted. Que entienda que las cosas se van a poner mal, pero Él lo advierte. Él estará con nosotros.
¿Qué tan mal se van a poner? Voy a pedir a los niños allá que hagan mucho silencio, porque ahora vamos a apagar todas las luces para poder ver este video. ¿De acuerdo? Muy bien. Le invito, por favor, que me apague las luces y que nadie me salga para el baño, mi hermana Rosita. Perdonen la oscuridad, pero vamos a dirigir la... Vamos a dirigir la cámara, hijo, para la pantalla. Necesito que haga silencio los niños. Por favor. Necesito que haga silencio los niños. Y salvación eterna en nuestro Señor Jesucristo, lo que ninguna religión ni filosofía le puede ofrecer. El día de hoy vamos a estudiar el escenario profético Maranata. Acompáñenos. Estamos en la antesala de la semana 70 y la gran tribulación. Estamos ya en la angustia de Jacob, en la angustia de Israel, como se explicó bíblicamente en el programa pasado. Y que se mostró que después del tratado nuclear del grupo 5+1 e Irán, el 2 de abril de 2015, los eventos no pintan nada bien en Israel como en Medio Oriente, que busca la paz y seguridad. Y si estos eventos internacionales no pintan nada bien para Israel en su ya angustia de Jacob, que van a forzarlo y empujar a entrar a su semana 70, pero ante esta presión internacional que Israel ya tiene, el mundo entero ya entró al inicio de su juicio divino de la destrucción de todas las naciones, como nos dice Jeremías capítulo 30, versículo 11. Desde el punto de vista militar, vea lo que viene. Estados Unidos arriesga mostrando los músculos en la frontera con Rusia. Irán contesta e insta a la India, China y Rusia a hacer frente a los planes antimisiles de la OTAN. Un experto nos dice que la OTAN se prepara para una confrontación militar directa con Rusia. Mientras tanto, Irán ayuda, capacita y financia a organizaciones terroristas como Hamas y Hezbollah. Y vemos que Irán va más allá. Irán celebra el Día del Ejército jurando muerte a Israel, donde la transmisión televisada del desfile fue interrumpida reiteradamente con gritos de muerte a Norteamérica y muerte a Israel. Estos son los socios del grupo 5+1 en un acuerdo nuclear buscando la paz y seguridad, la paz y seguridad, la paz y seguridad. Ahora entendemos por qué viene destrucción repentina, como lo vimos en el programa pasado. Y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, responde: las fuerzas de defensa de Israel son la respuesta a las amenazas regionales. Y en este estira y afloja de información y de amenazas,
Israel ya atacó bases militares sirias y blancos de Hezbollah. Y mientras avanza el diálogo nuclear entre las potencias e Irán, el presidente ruso Vladimir Putin no cruza los brazos y levantó el embargo de armas a Irán y le enviará un sistema de antimisiles. Y esto muestra, obviamente, los reales intereses en Medio Oriente que tiene ya el líder ruso, Macron, Rusia, y que la prensa internacional va viendo y descubriendo al decir que la estrategia de Vladimir Putin aumentará la influencia de Rusia en Medio Oriente. En una palabra, la prensa internacional alertándonos de la guerra de Ezequiel 38 y Ezequiel 39. Y el plan de Rusia es de entregar misiles avanzados S-300 tierra-aire a Irán, tanto que ya provocó indignación de los críticos de Occidente con alarma. Escuchó bien, alerta de alarma también para el gobierno israelí. Y el presidente Vladimir Putin fue más allá y más claro al decir que Rusia cambia su postura frente a Irán. Lista la alianza de Gog y Magog con Persia, que van contra Israel, Ezequiel 38:5, porque entregará esos misiles, S-300, y que sus condiciones del suministro de los misiles a Irán son de forma confidencial. Escuchó bien, es una información confidencial. Esto quiere decir que en cualquier momento Irán puede recibir esos misiles. Y todo esto, obviamente, alarma. Espanta a Israel, ya en su angustia de Jacob, que está viviendo hoy, tanto que ya provocó tensión entre Rusia e Israel por el suministro del sistema antiaéreo de los misiles S-300 a Irán. Y ante el acuerdo nuclear del grupo 5+1 de Irán, la amenaza de los misiles rusos de Irán y de las guerras que ya están enfrente de Israel contra los grupos terroristas. Hay un evento que se evidencia como es la hipócrita política del presidente musulmán de los Estados Unidos, Barack Hussein Obama, contra Israel. Al decir su secretario de Estado, John Kerry, que califica de histeria la crítica israelí al acuerdo nuclear con Irán. Pero esta angustia de Jacob de Israel no es solo militar. También desde el punto de vista político, Ban Ki-moon, la ONU, donde están todas las naciones, instó al nuevo gobierno israelí a reafirmar su compromiso con la solución de dos estados, que es, para no darle más vueltas, la repartición de la tierra de Canaán que fue heredada a Israel por pacto sempiterno, como nos dice el Salmo 105, del versículo 8 al 11, Zacarías 12:3, y que traerá destrucción a todas las naciones. Y que traerá destrucción a todas las naciones. Y que traerá destrucción a todas las naciones. Y por si fuera poco, en esta angustia de Jacob, que vive ya Israel, desde el punto de vista religioso, también Israel ya sufre y tiene una fuerte presión internacional por parte de la institución más grande y que tiene un papel importante en el escenario profético final que estamos ya viviendo, porque el Vaticano, que es parte del nuevo orden mundial de donde saldrá el falso profeta, también se adhiere al reconocimiento oficial del Estado palestino, con un objetivo muy claro y preciso de preparar el camino al anticristo, porque con este reconocimiento el Vaticano está apoyando la solución de dos estados, que es la repartición de la tierra de Canaán, y que tan pronto aparezca el anticristo, lo llevará a cabo y lo va a confirmar en un pacto con muchos, como lo dice Daniel 9:27. Y entre estos muchos que van a confirmar este pacto está también el Vaticano, que como institución religiosa está liderando actualmente el ecumenismo, que es la unión de todas las religiones, estará apoyando en ese pacto futuro con el anticristo al Estado palestino. No se nos debe olvidar que el Vaticano, que representa el catolicismo, la Biblia, la palabra de Dios, le llama y la reconoce como la gran ramera. Y esta institución
persecución religiosa sufrirá lo que le ha ocurrido a todos los enemigos de Israel. Le vendrá su juicio de destrucción en la semana 70, siendo quemada. ¿Escuchó bien? Va a ser quemado el Vaticano por los 10 cuernos que hay en la bestia. Estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada, desnuda, y la van a devorar y la van a quemar con fuego como si fuera poco. Así nos lo dice el capítulo 17. Pero también debe de leer el capítulo 18, donde le advierte que salga de esa institución religiosa para que no le alcancen los juicios que vienen a ella. Para que no le alcancen los juicios que vienen a ella. Para que no le alcancen los juicios que vienen a ella. Ahora, en este programa veremos la angustia de Jacob y los efectos de destrucción que ya empezaron en todas las naciones. En todas las naciones. En todas las naciones. Escuchó bien, que ya empezaron siendo arrastradas estas calamidades ya al mundo entero, y que muchos, por desconocer la palabra de Dios y por no ver los acontecimientos que están ocurriendo actualmente, aún no se dan cuenta que ya empezó el desenlace final. Solo recordemos lo que nos dice Jeremías capítulo 30, versículo 7, para que podamos comprender lo que se está diciendo. Cuando nos dice, oh, no grandes aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Y escuchen, aquí la palabra de Dios es demasiado clara. Solo Israel será librado. Solo Israel será librado. Solo Israel será librado. Y esto nos confirma el versículo 11, donde nos dice el desenlace y los efectos al mundo entero. Donde dice, porque yo estoy contigo, Israel, para salvarte. Así lo dice Dios, y destruiré, escuchó bien, destruiré a todas las naciones en las cuales fue esparcido Israel. Israel ha sido esparcido al mundo entero. Israel ha sido esparcido al mundo entero. Así nos dice Isaías 11:12, los esparcidos que fueron a los cuatro confines de la tierra. Pero a ti no te destruiré, Israel, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Aquí está el juicio divino que ha empezado a todas las naciones, a todas las naciones, a todas las naciones. Y por eso este es el escenario final que cada día se aprieta más con eventos trágicos y que pronto será destrucción repentina que ya está a la vuelta de la esquina. Y vendrá en el primer chispazo que se dé en estas peligrosas confrontaciones de guerras que ya se están preparando por diferentes frentes en todo el mundo. Pero la angustia de Jacob y sus efectos al mundo ya empezó en varias naciones, con eventos grandes de la naturaleza que están causando destrucción, calamidad, terror y muerte, como fue el terremoto de 7.8 en la escala Richter en Nepal. En abril pasado, donde la palabra de Dios en Mateo 24, versículos 7 y 8, nos alerta de estos terremotos que habría en diferentes lugares como principio de dolores. Si esto es principio de dolores, donde hay calamidad, destrucción y muerte, imagínense cómo serán esos grandes terremotos que están profetizados en la palabra de Dios en Lucas 21, 11. Ahora, piense y reflexione, por favor, vea esto. ¿Cómo serán los grandes o megaterremotos mundiales en la semana 70 y la gran tribulación? ¿Escuchó bien? Terremotos mundiales de gran magnitud, donde la palabra nos advierte cual nunca ha habido desde que el hombre está en la tierra. Y de eso nos dice Isaías capítulo 13, versículo 13, también Isaías capítulo 24, versículos 19 y 20, y Apocalipsis capítulo 6, 12, y Apocalipsis capítulo 16, versículo 18. Esto está profetizado y se va a cumplir, que no le quede la menor duda. Por eso, estamos dando la voz de alerta para que usted pueda ser librado de estos eventos que ya vienen en camino y que la naturaleza nos está advirtiendo. Porque no es casualidad que en muchos países estén sucediendo erupciones volcánicas
impresionantes. Están ya destruyendo esa tierra a su alrededor, bueno, con la contaminación de su ceniza, pero también afectando al aire y la respiración de sus habitantes. La angustia de Jacob ya alcanzó a todas las naciones y a todos sus habitantes, con destrucción, calamidad y muerte en todos lados, para que nadie tenga excusa de que no vio las señales cumplirse. Donde la creación ya está gimiendo, como nos lo dice Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23, con dolores agudos de parto, donde la mortandad de animales prepara el desenlace final. En una palabra, están listas las grandes calamidades que vendrán con destrucción y muerte en cadena en la semana 70 y la gran tribulación. Será tan terrible cuando toda la tierra se enlute, cuando la tierra huela muerte por la mortandad de sus habitantes, tanto de los animales como del propio hombre. Escuchó bien, del propio hombre. Cuando mueran las dos terceras partes de la humanidad en la gran tribulación, como nos lo dice Zacarías capítulo 13, versículo 8. Tan grave ya es la situación que los científicos están dando ya la voz de alerta que en la Tierra está sucediendo algo colosal. Escuchó bien, que en la Tierra está sucediendo algo colosal, porque al cambiar el medio ambiente, cambia la vida de toda la humanidad, que después del devastador terremoto en Nepal, que ha cobrado la vida de miles de personas, escuche, misteriosos fenómenos naturales han aparecido que alarman a los científicos, y también porque las agujas del denominado reloj de fin del mundo son adelantadas 3 minutos antes de la medianoche del colapso y caos total. Las alarmas de advertencia por los científicos no paran ahí y vienen de diferentes fuentes donde nos advierten de una serie de terremotos, volcanes y tsunamis que vendrán a la Tierra. Y esto solo confirma lo que está profetizado en Lucas 21:25, que en la Tierra habrá angustia de las personas confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Y bueno, si lo dudan, solo vea lo que ha ocasionado ya el fenómeno el mar de fondo en diferentes lugares con olas gigantes que causaron terror desde México hasta Chile y que en algunos lugares las olas alcanzaron un récord de 10 metros de altura, Y esto solo nos confirma la exactitud de la profecía que va caminando ya en esa dirección para las grandes tragedias y calamidades que vienen en la gran tribulación a la tierra y a todos sus habitantes. Cuando desaparezcan ciudades y países completos en todo el mundo, como nos dice y advierte la palabra de Dios en Apocalipsis 16:20. Si al ver el cumplimiento de estas señales por toda la tierra no le alertan a buscar más de Dios, de clamar por su misericordia y perdón, y si aún así no le hacen hablar y predicar de la palabra y alertar a los demás de lo que viene, cuidado, porque entonces usted está en un grave peligro en su vida terrenal en este mundo con los eventos proféticos que vienen. Y lo peor, que si no ve esto que está sucediendo en toda la tierra, menos va a entender y ver lo espiritual. Su destino eterno se está jugando. Deje ya su ignorancia, apatía y dureza de corazón y clame por su salvación y destino eterno en Cristo Jesús. Y si en su anémico caminar cristiano aún está en una congregación tibia y apática a los eventos finales, que no ven las profecías cumplirse y mucho menos entienden y lo alertan para lo que viene, que están siendo guiados por un falso líder o pastor, que en lugar que lo despierte y lo prepare para nuestro encuentro.
encuentro con nuestro Señor Jesucristo, lo están entreteniendo con predicaciones motivadoras, llenas de positivismo, con un solo interés de tener más congregantes como ustedes, para que les ofrendan y diezmen, donde tienen mucho cuidado y preocupación por las finanzas, pero por lo más importante, como es prepararlo para nuestro encuentro con nuestro amado Señor Jesucristo en las nubes. Lo han descuidado y lo han abandonado. ¿Quiere usted saber cuánto le preocupa a su pastor, su salvación y su destino eterno? Pregúntese usted mismo cuántas veces le ha predicado en el mes, o bueno, en todo el año, que el pecado separa de Dios y que la paga del pecado es muerte, y que por lo tanto no entrará al reino de Dios todos los que lo practican, como nos lo dice Romanos capítulo 6 y Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 20. O también pregúntese, ¿cuántas veces le ha predicado su pastor que sin santidad nadie verá al Señor, como nos dice Hebreos capítulo 12? O también pregúntese, ¿cuántas veces ha oído en su congregación que se le hable de la obediencia, como nos dice Hebreos capítulo 5, donde nuestro Señor Jesucristo nos puso el ejemplo que, aunque era hijo de Dios, todo lo padeció y lo hizo por obediencia, y vino a ser autor de eterna salvación? Y escuche, para todos los que le obedecen, eterna salvación para todos los que le obedecen, para todos los que le obedecen, para todos los que le obedecen. ¿Cuántas veces ha escuchado de su pastor que hable de las profecías bíblicas en el mes o en el año? Y si no lo han predicado más de 5 veces al año, es menos del 10%. Y eso es menos del diezmo, que sí le preocupa y que muchos sí lo recalcan a cada instante. Y cuando hable de profecías, no se confunda con los falsos profetas, que en su arrogancia hablan de profecía cuando declaran, decretan y confiesan. Estamos hablando de profecías bíblicas, las que están escritas y son palabra de Dios, y que hoy, en los eventos finales, se están cumpliendo frente a nuestros ojos. Y si su líder o pastor no habla y obedece de dar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, como nos lo dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, ellos están entonces ignorando las profecías, como si no existieran, como si no estuvieran escritas, o como si no pasara nada a su alrededor. En su ceguera o torpe y falsa prudencia de decir que lo hacen para no espantar a sus congregantes, no ven la realidad que en su ignorancia, por evitar hablar de las profecías, ellos mismos están negando a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesús es el espíritu de la profecía, como nos lo dice Apocalipsis 19:10. Y tener un tipo de líder o pastor con estas características, ciego y mudo ante estos eventos proféticos cumpliéndose, cuidado, porque no necesita demonios para que lo separen de Dios o lo alejen de la palabra. Con este tipo de siervos de Satanás, lo único que lo están preparando es para que pase su eternidad en el infierno, en el infierno, en el infierno. Recuerde, y que le quede muy claro, sin profecía, el pueblo, una congregación y hasta el mismo pastor se desenfrena, se descarrea. Así de claro nos lo dice la palabra de Dios en Proverbios 29, versículo 18. Yeshua, Jesús, viene pronto. No juegue con su consagración para nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Mateo 25. El tiempo se nos ha acabado. Raúl, ¿serías tan amable de orar por todas esas personas que nos están viendo por los diferentes medios? Con mucho gusto. Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos a ti pidiéndote que tu Santo Espíritu hable a todas las personas que vean este programa. Confórtalos, Señor, y dale sed de estudiar tu bendita palabra para que caminen conforme a tu voluntad. Y las personas que nos van viendo y escuchando por diferentes medios,
donde va llegando este programa. Te invito, si nunca has confesado a Jesucristo tu Señor y Salvador, hoy puede ser el primer paso para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y tú puedas tener salvación y vida eterna en nuestro Señor Jesús. Y si no eres, repite después de mí: Señor Jesucristo, gracias por tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Desde hoy me rindo a ti, quiero que tomes control de mi vida y desde hoy quiero que tu Santo Espíritu obre en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser. Transfórmate para estar en santidad y nacer de nuevo conforme a tu palabra. Y desde hoy te declaro y te confieso mi Señor y Salvador. Mi Padre amado, te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y prepárate para ese día glorioso cuando tú vengas, esté listo y conforme a tu voluntad. Te lo pido y te lo ruego en el precioso y poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. No me queda más que decirles y desearles que el Señor los guarde, que el Señor los proteja, que todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al Señor Jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la vida. Te pido a Dios que te bendiga, que guarde a tu familia y a tus amistades. Siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón, que Jesús te ama y Maranata, que es el Señor viene. Sí, Señor Jesús, ven y ven pronto. Muy bien, voy a pedir a mis hermanos que pongan luz. Muchas gracias. Y les voy a animar a abrir sus Biblias en Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, la carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4. Ustedes observaron, mientras buscan puedo hablarles, ustedes observaron de que lo que está en este video no es otra cosa que la recopilación de las noticias del año 2014 y 2015, pero de octubre y noviembre de 2014 hasta el mes pasado. Esto no está hablando del año 80, del año 70, del año 50, diciendo, ¿cuánto hace que pasa esto? ¿Sí? Pero se está acentuando cada vez más. Hay una palabra que el Señor nos habló que iba a suceder en el mundo entero, que se llama intensificación. Las cosas se van a intensificar. Por eso la última palabra de la Biblia, al final de la Biblia, dice que te limpio, te limpiece más. Y que sea justo, practique la justicia, pero que sea inmundo, siga siendo inmundo todavía. Dios nos está llamando a que afirmemos lo que tenemos, que afirmemos lo que tenemos y que no nos olvidemos que Él estará con nosotros. ¿Está escuchando, hermanos? Ahora, aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, muchas de sus Biblias dicen, como un subtítulo arriba, dice la venida del Señor. Y el Señor Jesucristo también quiere que nosotros sepamos que la venida del Señor no es una hecatombe mundial ni nada. Présteme un minuto de atención. Si usted es una persona como Jesús, que ama a la humanidad, que ha creado el mundo y ha dado su vida por el mundo, y ha dado poder a su iglesia para que prediquen esta verdad en todo el mundo, la mitad de la población del mundo no quiere y se ríe, y la otra mitad sí cree. Cuando Cristo venga por los que creen, ¿usted cree que Cristo va a venir tocando bombos y platillos en el cielo? La Biblia dice que no. La Biblia dice que Cristo viene como ladrón.
¿cómo viene un ladrón? Usted no lo sabe, porque si no, lo estaría esperando usted al ladrón para darle una vuelta. Usted se entera que el ladrón vino cuando ya se llevó lo que es suyo. Por eso el ladrón trabaja en las tinieblas, con intriga, despacito, con astucia, con sagacidad. Y el mundo está trabajando de esa manera. Por eso Cristo Jesús ve que el mundo está dividido. Unos creen en Jesús de todo corazón y otros simplemente lo han desechado. Por eso la Biblia dice que será predicado el Evangelio para testimonio a todo el mundo. No todos se van a convertir, pero todos van a oír de una u otra manera. Y el que oyó y lo puso en su corazón, en su interior creyó en el Señor, pues entonces el Señor un día vendrá por él, pero vendrá como ladrón. Eso significa el rapto. La Iglesia Católica lo toma de esta manera porque lo saca del latín, que se llama la paroxia, perdón, debe decir del griego. La paroxia que ellos dicen, es el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia. La última imagen que ustedes vieron es a Jesús viniendo y un montón de personas vestidas de blanco. Usted dice, ¿esas son las almas? No, esas son las personas que están vivas. Antes que vieran esa imagen, vieron una luz blanca que baña a las personas y sus ropas caen. La Biblia dice que el Señor Jesús vendrá como ladrón en la noche. Y el apóstol Pablo escribe, os digo un misterio, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué es un abrir y cerrar de ojos? Tenga la delicadeza con la que está a su lado y hagan un poquito así. Con los chicos y las chicas. Agarra un ojito al que está a su lado. ¿Qué es un ojito? Abrir y cerrar de ojos. ¿Qué puede hacer usted en un abrir y cerrar de ojos? ¿Qué puede decir usted en un abrir y cerrar de ojos? ¿Qué puede clamar en un abrir y cerrar de ojos? No puede usted hacer nada, pero sin embargo, si usted está preparado cuando eso vaya a suceder, entonces en una brisa de ojos usted será quitado de la tierra. Dígale que está estudiando una palabra hermosa, antes. Dígale otra vez, antes. Cuando viene tormenta, ¿qué hacíamos? Viejo, trae las velas y los fósforos. Anda a ver si la puerta está cerrada, entraste en la ropa que está colgada, que viene tormenta. Está avisando. Lo que hemos visto aquí es un aviso de Dios en todas las naciones. Algo está mal, hasta los científicos lo dicen. Algo está mal, algo se está poniendo cada vez peor. Se nos está saliendo del control. Dios está avisando que Cristo viene por su iglesia. Y cuando Jesús saque a los creyentes de Uruguay, de Brasil, de Argentina, de Chile, de Perú, de Paraguay, de Europa, de África, de Asia, de Estados Unidos, en el mismo golpear de la aguja, en ese momento, ¡pic!, sucederá. Y cuando suceda, sucederá la misma vez en todo el mundo, en un abrir y cerrar de ojos. Unos estarán de noche, otros estarán de día. Unos estarán durmiendo, otros estarán trabajando. Otros estarán en la muy madrugada y otros en plena labor. Otros estarán despertando y otros estarán acostando. Los va a tomar en distintos horarios del día, porque será al mismo momento en toda la faz de la tierra. Por tanto, el mundo queda choqueado, porque más o menos la tercera parte de la población mundial habrá desaparecido. Más o menos 2.500 millones de personas saldrán de la tierra, más todos los creyentes muertos resucitarán. Y entonces, en la tierra, que quedará choqueada, las Naciones Unidas, con lo que ahí escucharon el nuevo orden mundial, ellos pondrán un plan para tener un solo gobierno mundial, una sola religión mundial y una sola moneda mundial. La tecnología dice que no habrá una moneda mundial como el euro, aunque están cambiando las tecnologías y poniendo, como por ejemplo ahora quieren poner una moneda como el sucre, por ejemplo, para toda Latinoamérica. Y la moneda que se va a llamar, otra moneda se va a llamar para Norteamérica, México y Canadá, que se van a unir. Otra moneda para la Unión Europea, tenemos el euro. Otra moneda para aquí, pero aún eso va a colapsar cuando desaparezca la tercera parte de la población mundial. Pero ellos ya tienen preparado otra situación, que cuando desaparezca la tercera parte de la población mundial y colapse toda la economía mundial, ellos tienen un microchip para ponerlo debajo de la piel. Ellos ya lo están practicando porque le están dando un microchip en la célula de identidad, le están dando un microchip en los automotores, en los
Estados Unidos los automotores funcionan todo a microchip. Un microchip para la batería, un microchip para el encendido, un microchip para el apagado, un microchip para las luces. Si algo se descompone, le cambian el chip y el auto sigue funcionando. Y la gente se está acostumbrando a usar microchip, 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 para que cuando venga este problema, le pongan un microchip a la persona y nadie va a decir que eso es el 666 que habla la Biblia, que es la marca de la bestia. ¿Qué es la bestia? ¿Es un animal con patas y siete cabezas que asusta a todo el mundo? ¡No! La bestia es una globalización de todas las Naciones Unidas en un solo gobierno. Como hoy tenemos el Mercosur, una de las cabezas de la bestia. Europa, otra cabeza de la bestia. Estados Unidos, México y Canadá, otra de las cabezas. Son los llamados parlamentos. Pero hoy tiene el Parlamento Brasil, mañana lo tiene el Parlamento Chile, pasado lo tiene el Parlamento, el pro tempore que se llama, el gobierno provisorio de ese Parlamento, lo tiene Argentina. Y así las regiones se están probando, pero también luego se van a probar las grandes regiones. El control del mundo esta vez lo tiene el Parlamento del Mercosur, pero ¿quién dentro del Mercosur es el que está presidiendo? No se sabe. Dentro de 6 meses pasa a gobernar Europa, pero dentro de los 28 países de Europa, ¿quién lo tiene? No se sabe. Pero la Biblia dice que la gran bestia de la globalización tiene 10 cabezas, que son 10 parlamentos, que significan 10 regiones del mundo. Si usted quiere solucionar un problema, ellos le van a decir, eso lo deciden los de arriba, nosotros no podemos. Y el mundo será gobernado por una cabeza mundial, que la Biblia le llama el anticristo. Y habrá una unión de religiones mundiales donde el Papa estará a la cabeza, que será, la Biblia dice que está el anticristo, el falso profeta y la gran bestia 666, que es la globalización mundial, que está el poder militar y económico metido allí. Y ellos controlarán a las personas por medio de un microchip y todo está conectado vía satélite, todo está conectado por la pantalla. De modo que no se puede esconder la gente. Cuando Cristo sabe que todo esto está a punto de suceder, Él está permitiendo que se predique la palabra para que usted lo sepa. La palabra de Dios también incluye lo que Dios dijo en la Biblia que va a suceder. No va a suceder por obra humana. O sea, esto no es lo que está pasando, no es obra del hombre. Lo que está pasando no es obra de la religión católica. Lo que está pasando no es obra de la naturaleza. Lo que está pasando es que la Biblia, la palabra de Dios, dijo que esto va a suceder. Porque Dios tiene un plan eterno con el hombre. Dios quiere limpiar el alma, el espíritu del hombre y quiere erradicarlo. Pero Dios se lo dice al hombre que lo quiere limpiar. Que el hombre por sí solo no se puede limpiar. Pero Dios le quiere dar una oportunidad que se limpie. Y si usted quisiera limpiarse y tiene una situación tediosa con el vicio, una situación tediosa con religiones, una situación tediosa con mujeres, una situación tediosa con algún otro problema que le arrastra a la economía y le arrastra a la separación del hogar, y usted se está destruyendo por dentro y hay alguien que se llama Cristo que le puede ayudar, usted tiene que decidir si acepta que Cristo le ayude o seguir con su destrucción. La Biblia no le obliga a lo que usted cree, pero la Biblia le informa lo que va a suceder. La Biblia le informa lo que va a pasar. Dios en su inmenso amor solamente le dice, hijo, yo te amo. Dios Todopoderoso te dice, yo te amo. He hecho un plan para salvar al ser humano. Y Dios quiere salvarte. Pero la decisión está dentro. Y usted me dice, pero todo redunda en Jesús. No hay nada debajo del cielo que te pueda ayudar sino Jesús. Porque la Biblia dice que a Él están sujetos principados, potestades, tronos y coronas. Todo está sujeto al nombre de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es Dios. Es Dios que se hizo carne. Dios podía habernos mandado un ángel, pero un ángel es algo inferior. Usted está compuesto de 3 partes. Por si no lo sabía. Usted tiene el cuerpo, que es su parte visible. Usted tiene su alma, que es su personalidad. Y usted tiene su espíritu, que le dice que es su naturaleza. Usted tiene una naturaleza humana, no una naturaleza animal. Así que ustedes son 3 en 1. Su cuerpo, la parte visible, su alma es lo que le identifica,
le hace diferente a otra persona. Ahí está su ser, ahí está su persona, su alma. Y luego su espíritu no hace que usted se comporte como animal. Decirle que está pleno, pero algo anda mal porque hay muchos que se portan peor que animales. ¿Sí o no? Pues usted es uno solo. Primera de Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado desde el cielo. Si usted es tres en uno, espíritu, alma y cuerpo, somos hechos imagen y semejanza de Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero los tres son uno. Solamente que hay tan grande poder y potestad en Dios que Dios puede poner su cuerpo ahí, puede poner su alma aquí y puede poner su espíritu. Y los tres dialogan, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Si Dios tiene tan potencia y tan grande potestad de poder desglosarse Él mismo los tres y los tres en una enorme luz conversar los tres, y Él dijo, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Por eso usted piensa y medita y sufre. Y se pregunta, ¿y quién soy yo? ¿No le ha pasado que se ha encontrado momentos solas en la vida? Hasta se ha llegado a mirar en el espejo. Y está cuidando que nadie la vea porque se le mata la risa. ¡Ah! ¡Oh! ¿Y por qué me imita? Porque es su imagen. Usted está viendo su cuerpo. Pero adentro suyo usted se ríe de lo que usted hace con su cuerpo. ¿Sí o no? Llegará un día en su vida que usted se dará cuenta, que usted piensa. Usted tiene tres voces. Su alma, la voz de su cuerpo y la voz de su espíritu. Usted es un ser pensante porque tiene espíritu, usted tiene alma. Su alma piensa, su cerebro, la materia gris, razona, pero su espíritu tiene una voz que no es suya. En su espíritu, usted tiene la voz de su conciencia, que es la voz de Dios, hablándole profundamente a su corazón, porque Dios quiere hacerle regresar a Dios. Por tanto, Dios tiene derecho, aunque usted no crea en Él y en su Hijo Jesucristo, y aunque usted no crea en el Evangelio, Dios tiene derecho de hablarle. Él mantiene el derecho de ser el que le ha creado, el derecho de creación. Y como Dios tiene derecho sobre usted porque Dios le ha formado y le ha creado a usted, Dios puede hablarle en su conciencia, aunque usted no se dé cuenta que esa dulce y suave voz es la voz de Dios. Para hacerle volver del pecado. ¿Cuántas veces usted ha obrado mal y una voz de su conciencia cuando está consultando con su hermano? Usted siente una voz pequeña que dice, solamente es esa decisión no está bien. Y usted gira en su interior y al otro día se levanta y dice, está bien, no lo haré. ¡Ah! ¡Hijo, qué bien! ¿Qué quería hacer? ¿Irse de casa? Y Dios viene y le habla una voz suave, tan suave que Dios no quiere molestarle porque usted es un especial tesoro para Dios. Usted está hablando con un pastor que antes de ser pastor fue estudiante de la Facultad de Medicina y fue número 2 en todas las materias relacionadas a medicina y a histología. ¿Por qué amo eso? Porque yo quería en mi corazón buscar la presencia de Dios. Y yo estoy enamorado, ¿sabe de quién? Del ser humano. Yo estoy sorprendido y maravillado con la creación de Dios. Y yo sé que usted es el tesoro más grande que hay debajo de la creación. No hay nada que se compare con un hombre o una mujer. No hay nada que se compare con un ser humano. Nada, absolutamente nada. Se matan buscando vida extraterrestre. Y se van a Marte, a miércoles o a jueves, a ver si hay vida microscópica. Y aquí tienen todos los microbios que hay. A ver si hay alguna gotita de agua allá en Marte. Y aquí tienen los océanos llenos de agua. ¿Está escuchando? A ver si encuentran un poquito de hielo en el fondo de un volcán, en algún cráter, porque puede haber helio, puede haber gas. Y aquí tenemos los polos llenos de hielo. ¿Quién hace que el hombre se ponga tonto o estúpido? La ciencia que aparta al hombre, haciendo que el hombre descanse en la razón y mate al espíritu. Pero luego el hombre entiende que tiene que reencontrarse con sí mismo, que se llama la conciencia. La conciencia el hombre no la puede explicar. El hombre que sabe muchas cosas. Pero un día un profesor, un niño de 12 años llamado Albert Einstein,
tenía solamente 12 años y el profesor estaba así escribiendo muchas cosas. Y entonces el profesor le estaba diciendo: no existe Dios, solo es una conciencia de pensamiento de Dios, pero Dios no existe. Y le estaba haciendo entender a los niños que Dios no existe. Y Einstein se levanta y le dice: profesor, el frío tampoco existe. Y lo mira y le dice: ¿qué pregunta es esa? Perdón, el niño le había preguntado: profesor, ¿el frío existe? Dice: ¿qué pregunta existe? Todos sabemos que existe el frío. Dice: no, profesor, el frío no existe. No lo puede medir, no lo puede palpar, porque el frío es algo que no se puede encerrar, es solamente la ausencia de calor. Y el niño le hace otra pregunta: profesor, ¿la oscuridad existe? Claro, niño, ¿qué pregunta es esa? Claro que la oscuridad existe. ¿Quién de ustedes no ve lo oscuro? No, profesor, la oscuridad no existe. No se puede medir, no se puede pesar, no se puede calcular, no se puede encerrar. La oscuridad es solamente la falta y la ausencia de luz. Y entonces el agrónomo dijo: profesor, usted está muy equivocado, porque Dios sí existe. Y Dios es amor. Y lo único que los seres humanos no lo pueden ver ni medir es porque están con su corazón lleno de odio, apartado de él. Entiéndalo. Las cosas grandes y eternas de Dios se miden con las cosas más simples que están en nosotros. Son inexplicables para la ciencia. Son inexplicables para la ciencia, como lo es el amor y la felicidad. Son inexplicables. No se pueden medir. Pero Dios dice que sin esas cosas pequeñas nosotros no podemos vivir. La Biblia, si usted, le invito a que lea las cartas del apóstol Pablo. Él habla a los corintios, él habla a los romanos, él habla a los tesalonicenses, diciendo: os digo un misterio, Dios quiere revelarnos un misterio. Y en ese misterio que habla, habla sobre la venida de Jesús a la tierra. Uno de los misterios más maravillosos. ¿Cómo puede ser que desaparezcan todos los niños del mundo y todos los creyentes en el mundo? ¿Cómo puede ser que un abrir y cerrar de ojos desaparezca la tercera parte de la población mundial? La Biblia dice que no quedarán niños en el mundo, que aún los niños que están de pecho, que aún los niños que se están gestando en el vientre de la madre, desaparecerán cuando sea el arrebatamiento de la iglesia. Y para Dios asegurarse que todo el mundo lo sepa, aún en las naciones ateas, que dicen que Dios no existe, como en la China y en Rusia y en otras naciones, que dicen que Dios no existe y tienen a Mahoma o a Confucio o tienen al Islam o tienen al comunismo y todos los ismos, comunismo, islamismo, confucionismo, taoísmo, budismo y catolicismo, todos los ismos que vienen del abismo. Solamente para no creer en Dios. Aún a sus niños de pecho y que están gestados en el vientre, Dios se los quitará, porque los niños, Dios le va a aplicar la ley que dice en Ezequiel capítulo 17, dice la Escritura: el alma que pecare, esa morirá. Los hijos no pagarán el pecado de los padres, y los padres no pagarán el pecado de los hijos. Esa es la justicia de Dios, porque en Israel se usaba un dicho que decían: los hijos, los padres comen las uvas agrias y los hijos les sale la dentadura picada. Y dice Dios: nunca más tendrán que usar este refrán, porque todas las almas son mías. El alma que pecare, esa morirá. Y aún en los países ateos, incrédulos, aún si hay una persona que es vil y despreciable, como un brujo, un hechicero, un masón, o un espiritista, o un homosexual que haya adoptado un niño, y en ese momento viene el arrebatamiento de la iglesia, Dios le sacará a la criatura, porque la criatura no es culpable de lo que sea su padre o su madre. Y entonces, aún en los lugares donde hay personas sumergidas en las tinieblas, la mano de Dios se va a posar para quitarle a los hijos, a lo menos para que le quede como testimonio que solo Dios y nadie más que Dios puede hacer cosas semejantes.
porque en su gran amor, oigan todos estos, en su gran amor, después del arrebatamiento de la iglesia, Dios le dará una última oportunidad a la humanidad. Solo una, no habrán dos iglesias. Y esa oportunidad será que el sistema globalizado va a venir. Y el sistema globalizado, esos dicen que es para poner un orden mundial y entonces para tener bajo control a todos y saber quiénes hay, quiénes quedaron, quiénes se fueron, quiénes se murieron. Porque van a haber todo tipo de cataclismos en ese día. El mundo será verdaderamente un lugar de locura, un lugar de locura. Habrá todo tipo de cataclismos. Y antes que suceda el arrebatamiento, Satanás, el diablo, abrirá, Dios le abrirá el abismo y esas bestias, porque no son otra cosa que bestias espantosas y horribles, saldrán. Y como no tienen un cuerpo, ellos esperarán la orden, andarán dando vueltas alrededor de la tierra y esperan la orden para entrar en esos cuerpos. Recuerden que los demonios que están en el infierno son ángeles caídos, lo mismo que Lucifer, es un ángel caído. Recuerden que un día ellos fueron creados. La Biblia dice a Satanás, el diablo, a Lucifer, a Belzebú y a todos sus secuaces, porque tú fuiste creado, desde el día que fuiste creado. Un día para atrás, el mismo Satanás no existía. Él fue creado, y cuando Dios lo creó con mucho amor, porque lo creó como un ángel amigo, como un querubín lleno de la gloria de Dios para ayudarlo en la creación. Pero él dejó entrar una cosa mala en su corazón y quiso ser más que su creador. Y es imposible que un ser creado quiera ser más que su creador. Imposible. Imposible. Nunca un hijo sabrá más que su padre. Jamás. La experiencia lo dice, los años lo dicen. Lo que ha aprendido y lo que ha sufrido antes que fuera concebido y engendrado y nacido, le dice. Imposible que un hijo pueda saber más que su padre. Y ese ser creado, llamado Lucero, llegó a ser Lucifer, se volvió contra Dios, y Dios lo echó del cielo, y vino a la creación de Dios, y puso a la creación contra Dios. Porque quiero decirle algo que es un principio que ustedes lo tienen que saber, porque viven diariamente con este principio. Puedes tener un vecino, un enemigo, un familiar que se vuelve contra ti, y no le da la nasta para meterse contigo, pero luego viene y te mete droga en tus hijos. Te corrompe a los hijos, y te destruye a los hijos. Y es como que realmente tuviera destrozado el corazón. ¿Sí o no? Lo mismo ha hecho Satanás, el diablo. Él no puede tocar a Dios, pero ha tocado a su creación, a sus hijos, hecho imagen y semejanza de Dios. Y la humanidad hoy, usted lo sabe muy bien, parece que es algo que no sirve para nada. La humanidad está corrompida. Cuando usted ve en la televisión los homosexuales levantando bandera y una muchacha preciosa, ¿sabe lo que han pasado sus padres para criarla? Mandadas a la universidad, preciosas jovencitas y preciosos muchachos, y que salgan coqueteando con otra, dándose un beso en la boca con otro hombre. ¿Qué haría usted? Dígamelo. Usted puede hablar toda una noche con su hija y darse la cabeza contra la pared pidiéndole que no haga eso, y simplemente abre la puerta y sale para hacer lo que se le da la gana, ignorando su dolor y su tristeza, porque usted tiene que entender que no está en la mente. La homosexualidad no se engendra genéticamente, es un espíritu de demonio que está entrando en la humanidad por la falta de conocimiento de Dios. Eso no se nace, ni se engendra, ni se hereda, es una mentira. Eso es un demonio, es un espíritu inmundo, le llaman compañera, y está dentro de las personas, y entra y cambia la naturaleza, porque lo que la gente no ve con sus ojos, aleluya, Dios sabe muy bien, y mi espíritu es testigo delante de Dios, que Satanás levanta el dedo y se burla de Dios y dice, mira lo que pago con tu imagen y semejanza. Los corrompe como animales y peor que animales. El regalo más grande que hoy vamos a darle a los niños es la palabra de Dios. Aquí está. Amén. Madres y padres, gracias por venir. Dios me los bendiga tanto. Hoy yo soy pastor y puedo decirle que 11 años en la Dirección Nacional de Bomberos, 2 años en la Facultad de Medicina, no torcieron mi camino cuando conocí la palabra de Dios. Cuando alguien me habló la palabra de Dios, cambió verdaderamente mi vida. Estos niños hicieron por 6 meses un curso hermoso y hoy se van a graduar.
y se les dará un Nuevo Testamento, la palabra de Dios en lenguaje infantil, para que lo puedan entender. Es un obsequio para ellos. Por eso ellos vendrán con sus togas y con su birrete, y luego tendrán un pancho para comer y una taza de té, y comerán la torta, que de hecho tiene un dibujo arriba, una hermosa Biblia. Y quiero decirles que hay un pancho para cada uno de ustedes, una porción de torta para cada uno de ustedes, y una taza de té para cada uno de ustedes. Háganos el honor para poder honrar a esos niños, que esos niños se puedan llevar su palabra de Dios. La cosa más hermosa que puede cambiar a un niño es la palabra de Dios. Lo que le acabo de hablar, usted con paciencia lo encontrará en la Biblia. Todo lo que se leyó allí está en la Biblia. Por favor, entiendan esto. Somos la última generación y nos está quedando muy poco tiempo. En el 1948 comenzó esta generación con la venida del pueblo de Israel a su tierra, y ahí comenzó a correr la última carrera para la humanidad, 70 años, y ya han pasado prácticamente todos los 70 años. En el 2018 se cumplen esos 70 años, y la Biblia dice, no pasará esta generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Significa que Dios cumplirá su palabra. Y antes del 2018 algo grande y terrible va a comenzar en la tierra. Pero los que tienen a Jesús en su corazón serán guardados. Serán guardados. Usted será protegido. Padre y madre, dejen que sus hijos oren. Qué tristeza cuando hay papás que hay niños que los maestros fueron a hablar a sus casas y que los padres le dijeron, no, papá, le están lavando mucho la cabeza a la iglesia, ¿eh? Ahora, antes de acostarse se pone a orar, cuando se levanta se pone a orar, y cuando va a comer se pone a orar. No. Yo digo, Dios mío, qué mejor regalo para un hijo que pueda orar, pidiéndole al cielo que bendiga a papá y a mamá, pidiéndole al cielo que bendiga al hogar. ¿Qué más cosa más hermosa puede pedir un niño sino ángeles alrededor de la casa? Cuando los demonios de droga, de homosexualidad, de inmundicia, de odio, de rabia, de enojo, de frustración, todos esos espíritus que pululan la mente y no saben cómo lidiar contra esas cosas que sientan, son fuerzas de las tinieblas, son demonios que operan en los aires, que entran en el espíritu y sienten que la persona tenga rabia, venganza, odio, ira, deseo de suicidarse. Qué espantoso ver a un niño de 11, 14 años colgándose. Están colgándose los niños en Uruguay. Los niños menores de 15 años se están ahorcando. Porque no entienden, no saben cómo lidiar con esto. Y como el tiempo se está quedando corto, la iglesia católica está como un sabueso detrás de aquellos que eran católicos y se hicieron evangélicos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La iglesia católica le da a usted una imagen, una estatua. Le da una imagen hecha de hormigón. Vaya y parta a esa virgen, a ver si no tiene yeso y alambre adentro. Y la Biblia dice en el Salmo 115, tiene ojo y no ve, tiene nariz y no huele, tiene oídos y no oye, tiene manos y no palpa. No podemos tener a Dios, porque los dioses no se fabrican con manos de hombre. Dios es único y verdadero y es santo. Y ha enviado a su Hijo a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados. El gran abismo del hombre es el pecado. Y él cargó nuestros pecados en la cruz. Tal vez a ustedes suene medio vulgar esa palabra pecado. Medio, como que, no hable de pecado, porque no tiene sentido hablar de pecado. Pero cuando usted tiene problemas de adulterio, de alcohol, de droga, de mentira, usted se pregunta qué es eso, se llama pecado. Y usted dice, ¿eso es el pecado? Sí, eso es el pecado. No puedo lidiar con ello. Intento cambiar y no puedo, porque no está arraigado en tu alma, no está arraigado en tu cuerpo, está arraigado en tu espíritu, en tu interior. Si Dios viene a ministrar tu interior, no tus emociones. Las emociones están en el alma. Dios no quiere ministrar tus emociones. Las emociones te hacen vivir, te hacen amar, te hacen sufrir, te hacen sentir, pero más adentro hay cosas que más allá de tus emociones tú no puedes cambiarlas. Necesitas a Dios. Y para llegar a Dios no es a través de una estatua ni de una imagen que creó alguien. No se enojen, pero yo fui monaguillo de la Iglesia Católica Romana durante muchos años. Y cuando el padre Luis Pasolino se estaba muriendo allí en Montevideo con la diabetes,
en la calle Maldonado, yo estaba estudiando en bomberos, y estaba trabajando en bomberos y haciendo facultad de medicina, y iba a tomar mate con él. Y allí estaba con su mate dulce y su termo de aluminio y ponía el dedo porque estaba ciego por la diabetes. Y entonces ponía azúcar en el termo y cuando el dedo le quemaba ya estaba lleno. Y con su radio espica forradita escuchaba Peñarol Nacional. Y yo le decía, padre, quiero hablar con usted. Bueno, dale que te escucho. Digo, ¿cuándo? ¿Qué tengo que hacer para ser padre? Lástima que él murió. Porque podría presentarle a Sara, José, a Rubito, Rebeca, Lea y a David. Porque él me decía, usted nunca va a ser padre. Pero ahora soy un buen padre. Amén. Tengo 6 hermosos hijos. Pero él me decía, usted no va a ser padre, usted no va a ser cura. Y yo le digo, ¿por qué no puedo ser padre? Porque usted lee la Biblia. Oiga bien, porque usted lee la Biblia. Y número 2, usted hace mucha pregunta. Y usted tiene que aprender a escuchar y a obedecer. Yo le digo, padre, nos dicen que preguntando se llega a Roma. Amén. No, usted hace muchas preguntas, usted tiene que obedecer. Aunque me digan que crea la Biblia, ¿no ves? ¿No ves? Eso te dice tu Biblia. Sí, la Biblia dice que la Virgen, María es la Virgen de la oreja. Porque cuando nació Jesús, después tuvo 5 hijos. ¿De dónde era Virgen? Ella fue Virgen cuando concibió del Espíritu Santo a su Hijo Jesús. Luego no fue más Virgen. ¿Y dónde dice la Biblia que hay que canonizar a los hombres y pedirles oraciones a los hombres? ¿Cuándo fueron violadores? ¿Cuándo fueron pedrastras? ¿Cuándo fueron homosexuales? ¿Cuándo fueron borrachos? ¿O cuándo son drogadictos? Porque dentro del Vaticano son borrachos, o son homosexuales, o son drogadictos. Dicho por el mismo cura del Vaticano. Todos los que hay aquí están en una de las 3 líneas. O son borrachos, o son homosexuales, o son drogadictos. E incluso tienen la mejor fábrica de ron. Y la mejor fábrica de preservativos. Entérese un poquito, por favor. Por si pagar el precio de ser cristiano como otros que murieron crucificados y murieron quemados en el circo romano, solo por ser creyentes en Cristo y no tener que quemar incienso a Nerón. Ese fue el único pecado por lo cual los quemaron, para poder traspasar la palabra de Dios. Si ellos dieron su vida, ¿cuál era su pecado? Investíguelo por usted mismo. Y hoy la Iglesia Católica está corriendo como un sabueso, no porque ella tenga poder de hacerlo, sino porque delante de Dios, Dios le está permitiendo, porque Dios le está diciendo, aflójale un poquito la cuerda, porque es tiempo que salgan. Aflójale la cuerda a ese otro para que salgan. Aflójale la cuerda a los masones. Yo me río de los masones. Me río por lo tonto que son. Usted habrá visto esto en el billete de $1, y aquí un ojo. La pirámide de la parte de abajo es la masonería de todo el mundo. Pero aquí arriba hay una congregación que están por encima de los masones que se llaman las águilas. Es la más alta de todas las élites. ¿Saben lo que dicen ellos? ¿Saben lo que dicen ellos? Los masones no son nada para nosotros. No, los que eran 32 o 33 y son buenos, no son nada para nosotros. Ellos trabajan para nosotros. Ellos son las mulas de carga. Eso dicen ellos. ¿Y sabe la cantidad de gente masona que hay en el gobierno de Uruguay? Doctores, médicos, académicos, que son masones porque sirven a Lucifer, a Satanás, y él les va a llevar al infierno. ¿Y sabe por qué? Porque Satanás dice, nosotros somos ángeles caídos. Los demonios dicen, somos ángeles caídos. Y ustedes, la raza de Adán, a imagen y semejanza de Dios, ustedes tienen una oportunidad porque tienen un Salvador que los ha salvado. Nosotros nunca tuvimos un Salvador. Toda la muerte de ángeles que nos rebelamos contra Dios, no tuvimos un Salvador, y ustedes, los seres humanos, tienen un Salvador y lo menosprecian. Así que este es tu destino. Y el diablo odia al ser humano, lo usa para que el ser humano se aleje de Dios y lo usa para contaminar a otros, porque el diablo no tiene cuerpo, pero luego lo lleva al infierno y el diablo le muestra el odio que tiene por cada ser humano, aunque hayan servido al mismo diablo. Por eso usted no tiene que tenerle miedo al brujo, ni al hechicero, ni al macumbero, ni al masón. Háblele con amor, diciéndole, no sabes el peligro que corres por tener una venda en los ojos. Estos que están aquí arriba, que es la élite, el grupo de los 8, el 5 más 1,
se sientan a tomar whisky, se sienta a tomar whisky Obama con Putin, se sienta a tomar whisky el de Japón, se sienta a tomar whisky con Obama, el de la China, el de Irán, el de Israel, se sientan y dicen, ¿qué es lo que haremos? Haremos como las tablas de Georgia dicen, que las tablas de Georgia, que son los 10 mandamientos de los masones, solamente tenemos que dejar 500 millones de personas en el mundo, todos los demás morirán. Me río a veces porque digo, Señor, son como los testigos de Jehová. Ellos dicen, ¿cuántos se salvarán? 144,000. ¿Y cuántos testigos que hay en el mundo? Como 6 millones. ¿Y entonces? Lo mismo que todos los que andan de la pastorería. ¿Cuántos hay? Más de 1,000,000,000. ¿Y entonces cuántos de ustedes quedarán? ¿Y cuántos de ustedes se ofrecerán por sus hermanos a morir? No puede ser. Están caminando en la mentira. El mundo ama la mentira porque le ha dado la espalda a la verdad, la palabra de Dios. ¿En qué? Al rico no le dejaba huir la riqueza, por eso el rico no puede creer que sea tan simple la salvación. Oiga, si usted tuviera que salvar a su hijo, ¿usted se lo haría difícil? ¿No le daría con amor a su hijo? Papá está caído. No tengas miedo. Papá está caído. Si su hijo se da vuelta en una camioneta y está allá y le manda la bisagra, usted va más que rápido y baja abajo y la mitad de la camioneta le da agua y un árbol atravesando la camioneta y su hijo todo apretado. ¿Usted no se metería aunque sea con una mano si tu hijo? Papá está acá. Y le aprieta la mano y le hace caricia y le dice, papi está acá. Aunque sea que esté metido en el fango, en el lodo, con una pierna quebrada y una parte de su cuerpo echando sangre, ¿no le diría acaso, papá está acá, papá está aquí? ¿Y por qué usted se le haría difícil? ¿O iría en ese momento a decirle, mira lo que hiciste con la camioneta? ¿Por qué aceleraste? ¿Por qué corres en las curvas? No, usted obviaría toda la destrucción que hizo, todo el error que hizo, que hasta le sacó la camioneta para salir sin su permiso. Usted iría y decía, papi está aquí, hijo. No temas, papi está aquí. ¿Usted cree que Dios no sabe que tenemos suficiente problema como para venir a decirte lo que hiciste, lo que dejaste de hacer? Dios ya sabe lo que has hecho mal. Solamente te dice, dame tu corazón. Yo arreglaré el problema. Yo soy papá. Tengo todo lo que necesitas para arreglar todo, todo, todo. Humanamente hablando, decimos, tiene plata, arregla todo. Abogado, médico, ambulancia, helicóptero, pim, pum, pum, pam. Ya se mueve todo. ¡Bum! Haga todo lo que tenga que hacer. Póngale un corazón artificial, saque una pierna artificial, póngale una máquina, urgente, urgente, lo mejor que hay, una máquina, pero manténgale la vida. Luego hablamos de los costos. No hay límite para el costo. Salve la vida a mi hijo. Y usted lo haría, porque tiene. Imagínese de un Padre Celestial que todo lo puede. ¿No le salvará a Dios? Él está haciendo todo para que el hombre conozca a Jesús y crea en Jesús. Incluso Dios está permitiendo que lo que se dicen señores de este mundo cometan los grandes errores. Y más todavía, Dios le dice a Jesús una guiñadita y le dice, hijo, vamos a estirarle 10 años más. Y el Rockefeller ya lleva como 22 operaciones porque quiere ver su nuevo orden mundial con la globalización mundial. Y sin embargo, su cuerpo ya no aguanta. Y Dios le dice a Jesús, ok, hijo, vamos a ver cómo se muere. Vamos a verlo aquí frente al trono y vamos a ver qué iba a hacer con sus 70,000,000,000 de dólares que quiere poner a los gobiernos en su bolsillo y comprar. Y Dios dice, vamos a esperar 5 años más. Y no le llega, y no le llega. Su cuerpo le dice, no aguanto más. ¿Usted cree que Dios se puede burlar de toda esa gente que se burla de Dios como aquel Chávez, presidente de Venezuela, que dijo, maldito Israel, desde mis entrañas maldigo Israel? Y desde sus entrañas le nació el cáncer que lo mató. Y cuando se dio con el cáncer y con la pelada por la metástasis, entonces dijo, Jesús mío, sálvame. Pero estaba equivocando de Jesús, porque estaba hablando a un Jesús que estaba crucificado por la Iglesia Católica y no pudo venir al pueblo evangélico, que le aseguro que Venezuela hay iglesias de 10,000 y 12,000 y 15,000 personas. No pudo humillarse entre el pueblo, porque la élite donde él sirve no se lo permitió. Era esclavo de la élite. Y la élite dice, ya estás perdido, mi querido, ya serviste para todo lo que queríamos. Ahora muérete como moriremos nosotros. Dice la que está a tu lado, ¿alguien profetizó en Buenos Aires? Creo que fue Discépolo.
cuando hizo el templo Caparache. Dios en el horno nos vamos a encontrar. Eso dice eso y eso le va a pasar. Pero usted que está aquí tiene una oportunidad de escaparse. Escápese. No es difícil porque su padre no se la está haciendo difícil en Jesús. En Jesús, Él le traerá paz a su alma. Jesús le salvará. Él perdonará sus pecados. Esta noche antes de acostarse, cierre en su baño, dígale a su esposa, ve a dormir, amor. Y cierre en su baño y arrodíllese. No le dará vergüenza arrodillarse solo, ¿verdad? Decirle, Señor, el video que vi es un informativo internacional, la mente de Rusia, no puedo buscar esas noticias y encontrarme con ellas. Y analizarlas una por una a la luz de la Biblia. Señor, perdona mis pecados. Tu palabra dice que esto iba a suceder en estos finales de los días. Perdona mis pecados. Señor, solo te pido perdón, lo siento mucho. Me he equivocado de camino. El hombre dice tantas cosas y hace tantas promesas y entre ellas todas económicas. Pero ¿de qué sirve el dinero en ese día? En ese día usted no podrá comprar el perdón de sus pecados, porque su alma es de gran precio y no se logrará jamás. Su alma ha costado la vida del Hijo de Dios. Usted con todo el oro del mundo no puede perdonar un solo de sus pecados. Aunque ofrezcan miles de millones de dólares, usted no podrá sacar un solo pecado delante de usted, porque su dinero, su pecado, su alma vale más que todo el oro del mundo. Su alma vale la vida del Hijo de Dios. Y Él dio su vida para que usted sea libre. Póngase de pie, por favor.